Yo cuando digo a un chollo que trabaja en Pontevedra, la gente dice, ah, que ven, muy bien, para dar paseos y tal. Eso, a nivel lírico, para las letras va guay. La gente comenta que está guay para pasear, es verdad. Bueno, hay coches. Esto es una rareza en Pontevedra, que no sabemos qué es esto. Es una nave espacial blanca. Y el combustible eres tú. Creo que las nuestras influencias van a ser claras bastante, ¿no? De, pues eso, bueno, típico de rock, punk, un poco ruidoso, estamos bastante alerta de cosas que pueden salir y demás. Pisellis me mola moito. Bueno, que comenzamos el grupo realmente diciendo, bueno, íbamos a hacer una movida así. Hicimos algo un poco no esperado. Realmente fue producto de falta de ideas para hacer otro tipo de videoclip. Realmente no queríamos hacer lo típico de salirnos tocando en una nave industrial o este tipo de cosas. Pues esa boa también. Nos molaba mucho que hacía esta gente. También fue un poco a comodidad de nosa, de realmente que fagan él salir. Joder, en 15 días, increíble, espectacular. Sí, sí. A la canción es así, la letra es así, hacer lo que queráis vos. Es ahí, eso que está guay, como ver cómo ven Onoso desde otro sitio radicalmente opuesto y tal. Es fresco, está guay, a mí me parece que fue buena lección, está guay. Sí, es fresco, sí. Sí. Cantar no canto nada, no sé cantar, no hay una cuestión muy estética en mi voz, más que hablar de movidas o interpretar movidas. Una cosa un poco más performativa. Por lo general malinterpretan, que piensan que a mí no me gustan las cafeterías. Pero claro, es como en plan, a diferencia entre o eu lírico, a persona realmente que canta. Bueno, en fin, hay una intención ahí comunicativa de que quieres tener un discurso. Déjame dormir entre tus pliegues esta noche. Así como estamos, haciendo las cosas que hacemos, podiendo elegir dónde tocar y demás. Sí. Creo que seguir existiendo ya sí, bastante. Hostia, un éxito guay. Sin tener mucha presión, ni tener, bueno, grandes ambiciones tampoco, ni muchísimo menos, no sé. Sí. Valoro la tranquilidad, sí. Ese rollo típico. Ay, yo a tope, vamos, lo que más me mola es la tranquilidad. Un grupo tranquilo. Sí. Ahí donde vivimos, donde crecimos, después, bueno, todos estuvimos un poco fuera, después retornamos. Bueno, supongo que cada uno tenga un poco una visión diferente, pero bueno. A verdad, de un sitio cómodo para hacer cosas. Poco a poco parece que van aconteciendo más cosillas. Bueno, es un entorno más o menos favorable para nosotros. Se vive guay, así que. Mis amigos no me caen bien. Entendí, Daya, todo como un homenaje a nuestro tema. Vamos, no sé, supongo que. No entienden mis chistes. No entienden mis chistes. Decidme si no es una tragedia. Los meus amigos dame asco. Oh, oh, oh. Los meus amigos caenme mal. Cada vez que estamos juntos, nunca se iban de qué hablar. Sí, hay beef. Esto de tirar beef oficialmente. ¿Dónde está la cámara? Nuno, no sé aquello tema, me preguntaron, pero sabemos que tienes una camiseta a cuchillo de fuego. Seguro que no es un accidente, está bien, es un homenaje, entendémoslo así, pero relaja un poco, ¿vale? 50 euritos mañana. 50 euritos, mínimo. Preparados, listos ya.